Tengo un fuerte aplauso por haber pasado tras el ridículo. Falta nano. ¡Ah, nano! ¡Nano! ¡Prestarle el saco a nano ahí! ¡Prestarle el saco a nano! ¡Ya, prestarle el saco a nano ahí viene! ¡Nano, pues! ¡Nano! ¡Ay, no! Espérenme. Baja el volumen. Queremos que nos den una pequeña disculpa a los suscriptores que han venido por ver este espectáculo, ¿verdad? ¡Ay, disculpen!
Bueno, continuamos con el programa. No, no, espérenme, que falta el reto, ¿verdad que era un reto? ¿Qué dice el público? Ah, ¿cree que no va a ganar esta loca? No, dale, dale, dale. A nosotros no nos gusta, va. Vamos, poneme. Fiesta, fiesta. Ah, no, ya no, dale. ¡Ay! Aquí no hay mister, aquí es mi mister. No, chica trans va a sacar, ya no va a haber mister. Chica trans, Espéreme, espéreme. Tenemos un jurado calificador. Para ustedes, ¿quién lo hizo mejor? ¿Señorito Diablo, señorito Nano o Don Camarón? ¿O Kili? No, ah, no, yo no, yo le voy a ganar. Ah, para acá vení, Nano, como que somos el sol de mis puertas acá. ¿Quién la hizo mejor que ellas? De ellas. Puro temor. Ellos. Ah, de ellos, por favor. Que modelen otra vez. Vimos bastante. Que modelen otra vez para escuchar la proyección de señorita Camarona. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gané! ¡Gané! No, disculpad, un voto lo ha ganado, querida. Ah, pero gané un voto. Ah, así como quieren que no ganó ninguno contra mí. Cabal. Señorita Estefan Muñoz. Parece que es muy difícil tomar una decisión, ya que los tres han proyectado. Como hombres. Ahí está Yancy. Sí, sí, sí. Oh, somos hombres. ¿Te parece que Nano es el tercer participante? ¡La Diabla! ¡La Diabla! Se le salieron 5 segundos. Señora, no, no quede en duda usted. Por ratito, pa. Así está tu mamá. Ahí está tu mamá. Mamá. Discúlpeme, mamá. Señorita Concepción de Ataco. Ey, mire, qué rico el clima de ahí usted. Ahorita está rico ya. Mm, me muero de hipotermia, así como voy ahorita. Uh-huh. Es de mandarlo por ahí. Siéntale el volado. Siento que es una difícil decisión. pero veo mucha fe en el joven que ha venido a ser la primera comunión, así que. ¡Oh! ¡Buena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bueno, viejo! ¡Por qué nada, mano yo! ¡Pierdo yo, perdés vos! Bueno. Yo los quiero felicitar porque, además de dar el show acá, el payaso le digo, nos han hecho muy bien, así que
Yo creo que el público necesita verlos una vez más, pero a los tres juntos. ¡Ay, no! Ya no, ya no. ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Quiere escuchar la barra? Garza, véngase, una beca. ¿A quién apoya? ¿Quién de los tres gana la beca? Póngase, fórmese. Ay, no. Por proyección y desenvolvimiento, la diabla. Este es fraude electoral, voto por voto otra vez. No, pero todavía falta. No, disculpa, que ahorita van 2-2 y falta el voto de ella. Ella cuenta también. Ok. Tengo la confianza. No, dele, van empate. ¿Por qué es que no puedo contar, va? Ah, si no sos igual que la vez, Iván. ¿Cómo? ¿Cuánto llevas? ¿Para quién? Yo creo que por su desenvolvimiento escénico y sin miedo ni pánico, para la Garza. ¡Oh! Y este voto valía triple. ¡Has ganado! ¡Ganaste! ¡Ganaste la corona! ¡Qué emoción! Bueno, gracias. Ay, disculpen por este show, ¿verdad? Pero tenemos que seguir con lo que realmente importa. Qué pena. La corona, que le falta a este. Bueno, así, dejamos a Cindy de nuevo. Ahora sí, continuamos con el programa. Eso, ignórenlo, por favor, que él no mata a esta gente, Bayunca. Ok, ahora sí vamos a la seriedad. Era para que las chicas se relajaran un poco. Yo creo que están nerviosas porque después de esta ronda de los vestidos de gala o vestidos de noche, vamos a tener que mandar a 5 de las chicas para su casa. Y solamente se quedan 5. Mentira, no salen por la casa, pues, pero van a tener que ser prácticamente descalificadas. Así es de que vamos a dejar a Cindy para que haga la presentación oficial de la siguiente ronda.